Sí, eso creo que nos hizo bien hoy. Tuvimos bien preparados, miramos mucho video, teníamos muchas cosas para cambiar de las dos veces que la habíamos jugado, así que eso creo que por un lado nos vino bien, como para concentrarnos bien en el partido y encararlo un poquito más enchufado, ¿no? Así que nada, contentos porque hoy se jugó bien, estaba bravo con la cancha, la lluvia, por suerte no llovió mucho, pero y ellos que son un gran equipo, entonces entramos con mucho miedo y pudimos hacer nuestro partido y nos salió bien. Sí, la verdad que jugaron muy bien hoy los dos, ya la semifinal habían jugado bien también, contra Tarandracas habían mejorado y cuando el equipo funcionaba así yo sabía y sentía adentro que éramos un equipo bueno, pero bueno, teníamos que jugar todos bien, ¿no? Espectacular. Para nosotros esto está muy bueno. Primero porque la Copa de Oro y es un torneo que siempre queremos ganar. Segundo porque yo ya veníamos por ahí desde el año pasado acá que no ganábamos una copa en Argentina. Bueno, perdón, ganamos Hurlingham, pero bueno, no pudimos ganar Palermo, que era un poco la que queríamos. Después en Estados Unidos había perdido en US Open que creía que lo teníamos medio ganado. Se nos fue, entonces tenía bastante bronca. Después la Copa La Reina que no jugamos bien. Y bueno, poder ganar hoy esta copa significa mucho en lo individual y como equipo, ¿no? Por suerte es algo que no pienso. Lo importante era jugar bien, que el equipo rindiera y ganar, como sea. Si tenía que meter un gol o meter 10, era un poquito... Nada, para mí es algo... Mucha gente por ahí me estuvo diciendo que por ahí a algunos no le parece bien, a otros sí. Pero la verdad es que yo no tenía, hace 3 meses que Orchard Hill se bajó de jugar la temporada en Estados Unidos. La única, no tenía ninguna oferta salvo Audi, que no cumplió con lo que habíamos hablado. Pero después no tenía ninguna otra oferta para jugar en ningún otro equipo. Y estuve 2 meses sin equipo y me parece que no me quedaba otra opción que agarrar. Obviamente cuando me llamó Valiente, además de que me parece algo divertido para mí. Lo voy a hacer como para sumar también experiencia, para ver cosas que hacen ahí adentro, que obviamente hacen muchas cosas bien. Así que me interesó, me divirtió la idea, nunca jugamos juntos en este tipo de polo. Así que nada, ¿qué iba a hacer? Aparte, además de todo, no tenía otra opción. O sea, nada, así que contento que me hayan... Son conscientes que son casi imbatibles. Esa no, no, porque nunca la han jugado, nunca, hasta que no se juega no sabes, o sea, no hay nada dicho. Después se pueden armar equipos, se puede llegar a armar algún equipo bravo y nunca sabes. Obviamente tendríamos que tener un buen equipo porque encima Valiente es una organización increíble y seguramente vamos a estar bien montados, además de tener buen equipo, bien montados, pero hasta que no empezás a jugar y no ves cómo funciona el equipo no sabes. ¿El tercero está confirmado que se inscrita o no? No, eso no se sabe. Tenemos que ver bien qué pasa durante el año con los handicaps, con los jugadores. Sé que también está Tommy Vélez porque tiene 4 goles, así que vamos a ver. Quedamos en que íbamos a ir viéndolo durante el año.